研ぎ澄まされた爪を立て、今輝くためにこの牙を向け、試練は乗り越えられない人に襲いかかりはしない。Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión vamos a seguir con una nueva parte de Mega Man X8. Muy bien, seguimos con Mega Man X8, haciendo misiones locas de la vida degenerada, obviamente, porque sí, hay que hacer misiones locas de la vida degenerada. Muy bien, aquí estamos en el chinche, vamos. No, tengo que comprar algunas cosas. Maldita sea, dice X. ¿Qué pasa? La misión solo está comenzando. That's right. It's begun again. How long must this war go on? Muy bien, él está un poco enojado porque la guerra no termina mal. Y lo caga. No, Alia. Axel's right. Tiene razón, Axel. No, lo enoja. To be wishy-washy here. Even muy bien. As we speak, Mavericks are causing havoc. Muy bien, entonces vamos a ir al laboratorio, voy a comprar algunos chips de reintento por si acaso. Okay, hay que comprar chips de reintento por si se nos sale lo manco. Obviamente a mí se me sale lo manco y es muy fácil que se me salga lo manco, así que hay que comprar varios chips de reintento. Muy bien, vamos a iniciar con X y Axel, obviamente, y a Palette. Claro que Palette. Sí, porque Palette es la que conoce sobre los escenarios y sus escondites secretos de la vida de Genera. Optics and Flower. Optics and Flower. Optics and Flower. Y bueno, vamos al stage de este hecho. Depending on your score, the next training session will be altered. Ok, entonces dependiendo de lo que saquemos, nos darán algunas cosas, supongo. No, va cambiando la dificultad. Si lo hacemos muy 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 difícil y lo pasamos, podemos obtener un premio más grande al final, ¿no? Así sigamos venciendo a estos bichines de la vida. Excelente, excelente, vamos diciendo a los bichines, este también así como para romper las bolas, madre. Mira quiénes vinieron por ahí. Vienen otros degenerados. Tomen putos. Por eso hay que usar Axel y Axel en este stage. ¡No! ¡Se me fue! ¡Pero qué mentira! ¡Le pasé un láser encima, madre! ¡Qué mentira, madre! ¡Qué mentira, madre! Yo vi un láser encima de ese bicho, madre. No puede ser, de verdad, no puede ser. Puta, carajo, weón. ¡Qué madre! Dale, avanza, señor Axel. No importa, señor. No importa, porque hay que avanzar por la vida degenerada. Para vencer esta mierda. Dale. Muy bien. Así vino como que esa carajada. Ok, bueno, por si es... ¡Ay, puto! Vamos a la X. Tómame, puto. Bien, ya se llenó la vida, ahora sí, voy a usar a Axel tranquilamente. Dale, salí, puto. Dale, salga. No tengo tiempo que perder con putos de esos. Ok, ahí nos vamos así, avanzando. Ay. Avanzando por la vía. Excelente, la vía degenerada. Muy bien. Ahora vamos a otro nivel de degenerado de esto, ¿no? Ok, vale, dale, avanza, se sube el chinchito. Ajá, chinchito. Uy, esto está complicadín. Todo ya se murió. Excelente. Excelentísimo, agarrando el dinerillo, excelente dinerillo. Y aquí que hay a esta cosa. Oh, puto, no. Ay, Dios, no, tengo que tener cuidado cuando me paso de lugar. Es por eso tengo que tener cuidado.
Uy, Dios. Y ahora con X es más difícil que nada. Dale, puto. Oh. Uy, Dios. Ok. Dale, mierda. Uy, Dios. No. Maldito. 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 Ok. Dale, mierda, no. No. Ah, puto. Pero vení, no seas puto. No, pero se... Ay. No. No. Madre carajo. No, no puede ser. Dale, ya. ¿Cuánto va a vivir ese puto? Ok, dale. Ok, aquí. Agarrando ese chunche. ¿Qué quieres? Estoy detectando una sustancia que parece muy resistente a los ataques. Solo un agujero negro podría con esto. Absorberá un montón de energía. Entonces ocuparemos el... lo que sería el... Ah, el chunche de Gravity Antonio. Sí, el chinchito de Gravity Antonio. El bicho culón. El bicho morado. El bicho de gravedad. Entonces hay que vencer primero ese punto antes de ir por esta parte de la armadura. Bien, bien. Yo el puto este. Ok. Aquí lo tenemos difícil. Este tema es un poco difícil. Sí. Uy, Dios. Uy, bien, bien. Y acá. Excelentísimo. Ahora con extrema cautela. Ay, Dios. Bien. No me voy a devolver por esas chunches, ni loco. Muy bien. Dale, dale, avanza, avanza, señor Axel. Vencer este puto. Dale. Excelente. Ah, está bien, bien, bien. Pudimos vencer a ese bicho degenerado. Ok, aquí es de esta manera. ¡Ay, no! ¡Ojo, ojo! No, ni en pedo me voy por esas monedas. Y en pedo voy por ese dinero. Me moriría. No, con lo manco que soy no quiero hacerlo. No, dos putos de estos. Dale, dale, cara. Uy, se me murió Axel. Uy, Dios, qué mal. Se me murió Axel. No, qué mal, qué mal, qué mal. No me fijé. Qué tonto. Qué tonto, se me murió Axel. Oh, Dios, ahora sí lo tengo acá. Y más en esta parte. Ay, se me murió Axel, qué mal. Sí, obviamente me iba a morir ahí. Me iba a morir ahí. Sin Axel es imposible. Dale, dale. Ok, dale, dale, cambia a Axel. Esta parte, sincero, o Axel, es ¿pero qué soy, boludo o qué? ¿Qué me pasa? Por amor a la mierda, weón. Dale, reintentar. ¿Qué me pasó ahí? Ok, dale, Axel, Axel. Ok. Igual con Axel es difícil. Pero... Uy, bien, bien, bien. Ay, Dios. Ahí es, cerrar el esfínter. La manera de pasar esa parte es cerrar el esfínter y esperar lo mejor, man. Dale, vamos a poner la X. Vencer esta mierda. Dale, carajo. Bueno, no mucho X. No mucho servirme X ahí. Ok. Ay, no, Axel. Puta madre. No se destruye esas porquerías. Dale, mierda, dale. Excelente, ahí está. No, me lo absorbió la otra mierda. No le da. Carajo. Dale, dale, vuelve. Ahí estamos. Ok, ahora lanza fuego, lanza llamas. Lanza pijas también. Toma, degenerado. Ok, me pone la cabecita. Está, ponme. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? Dale, 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 Axel, señor Axel. No se te escape ese puto. Tal puto. A ver, casi me hace daño. Dale, muérete.
Se muere, muriéndose, por favor. Excelente. Muy bien, ahora sí. Llegamos hasta el final de esta carajada. Y ahí está. Muy bien. Este stage es muy similar al de Mega Man X4, el de Gravity Antonio. No. ¿Qué estoy diciendo? El de Cyber Peacock. Muy bien. Y llegamos a donde sería el jefe soncio degenerado. Muy bien. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Por qué suena la alerta, la alarma, las cosas? ¡Ah! El jefe. El jefe. Hola. Un Maverick. Sí. Who in the world are you? Why are you here? Who am I? Bueno, si no sabes quién sos vos, pues, sería muy difícil ahora. Este ma está desmadrado. That's where you're wrong. We may not be the good guys, but we're no monsters. No, si estás desmadrado. Si, no me equivoco. Axel no se equivoca. Okay. Bueno, entonces tendremos que cambiar el chunchito para vencer al bichón. ¿Sí? Ok. Wow. Cuando se desaparece voy a usar a X y sí. Cuando aparece. Ay, puta madre. No, 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 Axel, no. No, Dios. Ok. Axel es muy importante aquí porque el ataque de Axel es no gasta energía. En cambio X sí. Sí gasta bastante energía. ¡Uy! Ahí está. Vamos. Le pegué con el ataque supremo. Toma, puto. Puta bicha de mierda. Oh Dios. No gasté esa mierda al pedo. Sí, sí, sí. La victoria será tuya. En la mierda. Uy, toma. ¡Oh! Apenas le pegué. Toma. Nah. Dale. Vamos a tener cuidado con Axel porque es el único que puede. ¡Puña! ¡Ay, Dios! Toma, toma. Bien, 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 bien. Tengo que tener cuidado con Axel. Tengo que cuidarlo mucho. Hay que cuidar bastante a Axel porque es el niño que puede vencer al bichote. Al bicho. Bichito este. Ay, Dios. Ay, bien, 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 Axel. Ay, Dios. Oh, Dios. No. Uy, bien. No, me pegó siempre, weón. No, no, me mató Axel. Me mató Axel. Bicho de mierda. Ay, Dios, ¿qué hago sin Axel? Uy, bien, bien. Apenas lo vencí. Dios, me sentí perdido sin Axel. Ay, Dios, qué miedo. Qué miedo. Por Dios. ¡Misión completada! Bien, bien. Bien, excelente. Casi me mata. Pistola de rayos. Tenjuha. Muy bien. Arma obtenida. Excelente. Muy bien. Y aquí dejamos esta parte de Mega Man X8. Espero que les haya gustado un montón. Nos vemos en la próxima pura vida y chao.